calma lo han tomado, por cierto. Como su tía la quiere tanto, según parece. Y no la ha visto desde que se la llevaron al convento. Eso yo no digo que no la viese. Pero con 4 horas de visita y 4 lágrimas, estaba todo concluido. Es extraño. También ha sido extraña su determinación de quedarse 2 días enteros sin salir de la posada. Cansa el leer, cansa el dormir, y sobre todo, cansa la mugre del cuarto, las sillas desvencijadas, el ruido de campanillas y la conversación ronca de cocheros y patanes que no permiten un instante de quietud. Ha sido necesario hacerlo así. Aquí todo el mundo me conoce. El corregidor, el abad, el visitador, el señor rector. Y no quiero exponerme a que me vea por ahí. No alcanzo a comprender la causa de tanto retiro. Es que hay algo más que acompañar a doña Irene hasta aquí. Sacar a la niña del convento y volvernos con ella. Sí, hombre. Hay algo más de lo que tú has visto. Vamos. Adelante, cuente. Bueno, tú al fin y al cabo lo has de saber. Pero eso sí, te recomiendo eso, que no lo sepa nadie. Tú eres un hombre que me ha servido con mucha fidelidad durante todos estos años. ¿Viste que sacamos a la niña del convento? Así, señor. Yo, la verdad, no había conocido nunca a la tarde de la maquita. Pero por la amistad con su madre, las cartas de su tía, la monja, he tenido frecuentes noticias de ella. Ya la he visto. La he observado durante todos estos días. Y la verdad, cuantos elogios hicieron de ella, me parecen muy pocos. Sí, por cierto, es muy linda. Sí, señor, muy linda, graciosa y muy humilde. Y sobre todo, aquel cantor. Aquella inocencia. Vamos, que no es de lo que se encuentra por ahí. Así que, para acabar de informarte, yo había pensado... No es necesario decirlo porque ya lo vi. Vaya, y le digo a usted que me parece una excelente idea. Ay, además que va a ser una buena boda. Buena, buena, pero muy buena. Sí, señor. Ya lo he visto por conveniente y lo tengo por hecho. Ah, por cierto que sí. Eso sí, te vuelvo a recomendar. Que no lo sepa nadie hasta que todo esté hecho. En eso hace usted muy bien. No todo es bien las cosas de la misma manera. No faltará quien murmure. Que digan que es una locura. ¿Locura? Pero con una niña como esa. Ya ves, ella es pobre, eso sí. Porque la abuela de doña Irene, desde que se murió su marido, se ha dado tan prisa en gastar que si no fuera por esas benditas monjas y el canónigo, su cuñado, no tendría puchero para llevar a la lumbre. Pero eso sí, muy vanidosa, remilgada, hablando siempre de su parentela y de sus difuntos. Pero ese no es el caso. Que yo no he buscado dineros, que dineros tengo. Que yo he buscado es modestia, recogimiento, virtud. Y eso es lo principal. Y sobre todo lo que usted tiene para quien ha de ser. Dices bien. ¿Y tú sabes lo que es una mujer aceptosa? ¿Que sabe estar en todo, cuidar de la casa, economizar? Siempre estuve lidiando con criadas. Si una es mala, la otra es peor. Engreídas, regalonas, mentirosas, habladoras, viejas, feas como demonios. No, señor, se acabó. Vida nueva. Y tendré quien me asista con amor y fidelidad. Y deja que hable, que murmure, que diga. ¿Pero qué pueden decir? Yo ya sé lo que dirán. Que la boda es desigual. Que no hay proporción en la edad. Vamos, si no parece tanto la diferencia de edad. Bueno, 7 u 8 años a lo máximo. Hombre, ¿qué dices? 7 u 8 años. Si la niña ha cumplido 16 hace pocos meses. ¿Y qué? Que yo, aunque gracias a Dios estoy muy robusto, mis 59 años no hay. ¿Quién te... Pero si yo no hablo de eso. ¿Pero de qué hablas? Oh, usted no acaba de explicarse o yo lo he entendido todo al revés. En suma, esta doña Paquita, ¿de con quién se casa? Ahora estamos. ¿Conmigo? ¿Con usted? Conmigo. Ah, listo quedamos. ¿Qué dices? Y yo que pensaba haberlo adivinado. ¿Para quién creías que yo lo destinaba? A don Carlos, su sobrino, mozo de talento, excelente soldado, instruido, amabilísimo.
por todas las industrias. Pues no, señor. Pues bien está. Miren qué idea para mi sobrino. No, señor. Que estudie sus matemáticas. Pero si ya las estudia. Mejor dicho, ya las enseña. Pues entonces que se haga hombre de valor. ¿Valor? Pide usted más a un oficial que en la última guerra, con los pocos que se atrevieron a seguirle, tomó las baterías, plantó los cañones, hizo algunos prisioneros y volvió al campo de batalla lleno de heridas y cubierto de sangre. Bien satisfecho de él. Valor de su sobrino quedó aquel día. Yo le vi llorar 4 veces de alegría cuando el rey lo condecoró con el grado de teniente coronel y la cruz de Alcántara. Sí, es verdad, pero no viene a cuento. El que se casa soy yo. En fin, si usted está seguro de que ella le quiere y que no le asusta la diferencia de edad, y si la elección es libre... ¡No va a hacerlo! Ya doña Irene le escribió con anticipación sobre el asunto. Hemos ido allí. Me ha visto. Ha dicho que está bien, que acepta gustoso el partido que se le ofrece. Y has visto tú con cuánto agrado me trata. Mira, si los matrimonios muy desiguales tienen por lo común un final desgraciado, es porque alguna de las partes obra sin libertad. Porque hay chismes, amenazas, violencia, tiranía doméstica. Pero aquí no hay nada de eso. ¿Y qué sacaría Antonio Cañada? La criada que le ha cuidado estos 4 años me ha informado que jamás dio en esta criatura la más remota inclinación a ninguno de los pocos hombres que ha podido ver en aquel encierro. Dar, coser, leer libros devotos, oír misa y correr por la huerta detrás de las mariposas o echar agua en el agujerito de las hormigas, así como todas sus ocupaciones y sus diversiones. ¿Eh? ¿Qué dices? Yo nada, señor. En fin, yo deseo que todo salga como usted pretende. Sí. Espero en Dios que así sea. Aunque el novio no es muy de tu agrado y que fuera de tiempo me recomendaba saltar sobre mí. Oh, ¿sabes cómo enfadado que estoy con él? ¿Pero qué ha hecho? Una de las suyas, me he enterado hace poco tiempo. ¿Te acuerdas que a poco de salir de Madrid recibimos la noticia de su llegada a Zaragoza? Sí, es la verdad. Y que después yo escribiendo, aunque un tanto perezoso, pero siempre con esa misma data. Sí, señor. Pues no, señor. Muy granuja no estaba allí cuando escribía esas cartas. Ah, vamos, pero ¿qué dice usted? El día 3 de julio salió de mi casa y a finales de septiembre aún no había llegado a sus cuarteles. ¿No te parece que para ir por la posta hizo muy buena diligencia? Tal vez. Se puso mal por el camino. Nada de eso. Amores del señor oficial. Devaneos que lo traen loco. Ay, quiera Dios que no se encuentre por ahí a ninguna de esas pregonas que suelen cambiar el honor por el matrimonio. No hay que temer. Y si tropieza con alguna pícara de amor, ha de tener sus buenas cartas para que le engañen. Creo que ya están ahí. Sí, ya están ahí. Llama. Llama a Mariana, que tiene que venir para ponernos de acuerdo. ¿Qué, ¿a qué horas tendremos en aquí? Bien está, señor. Ya te lo he recomendado, que no lo sepa nadie. Está... Pierda cuidado que yo no se lo cuento a nadie. Ya estamos aquí. ¡Ay, qué escaleras! Muy bienvenidas, señoras. Usted no ha salido, por lo que parece. No, señora. Dentro de un rato saldré a dar una vuelta por ahí. He leído un poco. Traté de dormir, pero en esta posilga no se duerme. Es verdad. ¿Y qué mosquitos? Mala peste con ellos. Anoche no me dejaron parar. Pero mire usted cuántas cosas traigo. Rosarios de nácar, cruces de ciprés, la regla de San Benito, una pilita de cristal, mire qué bonita, y 2 corazones de tal. ¿Qué sé yo cuánto viene aquí? Y una campanilla
doctor, y con toda aquella monja tan gorda, madre Angustias, ¿cómo sudaba la pobre? Mi hermana es la que sigue bastante delicada, ha sufrido muchos infiernos, pero está muy contenta con nuestra elección. Ah, yo celebro que sea tan a gusto de aquellas personas a quienes ustedes deben particulares obligaciones. Es el joven Diego, y no se apartará nunca de lo que determine su madre. No, 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 no. ¿Me voy, mamá? Una niña educada, hija de buenos padres, no puede menos que comportarse en toda ocasión como es conveniente. La chica es el vivo retrato de su abuela. Ay, que Dios la guarde. Doña Jerónima de Peralta. En casa tengo el cuadro. ¿Ya lo ha visto usted, mamá? Me voy. Ay, anda, vete. Dios, qué prisa que tiene. ¿Quiere usted que le haga una cortesía a la francesa, señor Don Diego? Sí, hija mía. A ver. Mire usted. Así. ¡Qué graciosa la niña! ¡Viva la Paquita! ¡Viva! Para usted una cortesía y para mi mamá un beso. Es muy gracioso y gentil. Sí. Tiene un aire natural que arrebata. ¿Y qué quiere usted? Criada sin artificio ni nadería de mundo. Contenta de verse otra vez al lado de su madre. Y más contenta aún al ver tan pronta su colocación. Sí. Solo quisiera que se expresara aquí. Acerca de la oiría usted lo mismo que yo le he dicho. No lo dudo, pero para mí sería de una gran satisfacción oírselo decir a ella con esa boquita tan graciosa que tiene. No tengo usted la más leve desconfianza, pero hágase cargo, que parecería mal que una doncella se atreviese a decirle a un caballero: yo le quiero a usted. Si fuese a uno que encontrase en la calle por casualidad y le lanzara de buenas a primeras esa gracia, claro que estaría mal, pero un hombre con el que se ha de casar en pocos días, bien pudiera ya decirle algunas cosas. Pero si a cada instante hablamos de usted, y en todo manifiesta el particular cariño que le tiene, conmigo tiene más confianza. Ayer por la noche nosotros... ¿Hablaba de mí? ¡Por supuesto! ¿Y con qué juicio comentaba de lo conveniente que es para una criatura de sus años un marido con cierta edad? ¡Experimentado! ¡Maduro! ¿Eso decía? No, se lo decía yo. Pero qué buenas cosas que le dije. Toda pena ver cómo hacen los matrimonios hoy en día. Casan una muchacha de 15 con un mocoso de 18, a una de 17 con otro de 22. Ella, niña, sin experiencia. Y él, niño también, sin asomo de cordura ni conocimiento de lo que es mundo. ¿Quién ha de gobernar en casa? ¿Quién ha de mandar a los criados? ¿Quién ha de educar y corregir a los niños? Porque sucede que estos atolondrados suelen llenarse de criaturas en un instante que da compasión. ¡Cierto! Señor, el mayoral está esperando. Dile que voy enseguida. No, no, espere. Tráeme el sombrero y el bastón que quiero dar una vuelta por el campo. Así que, doña Irene, mañana saldremos tempranito. Sí, a la hora que a usted le parezca. A eso de las 6. Muy bien. Le diré que venga media hora antes. Ay, sí, que mil trastos que acomodar. Sí. Gracias. Señora. ¡Válgame Dios! ¡Ahora que me acuerdo! ¡Rita! ¡Ay, la habrán dejado morir! ¡Rita! Señora. Señora, ha comido más que una avestruz. Le puse ahí en la ventana del pasillo. ¿Hiciste las camas? La de usted ya está. Voy a hacer otras antes que anochezca. Porque si no, como no hay más alumbrado que el del candil y no tiene garabato, estoy perdida. ¿Y esa muchacha qué hace? Está desmenuzando un bizcocho para dar de cenar a don Periquito. ¡Qué pereza que tengo de escribir! Pero es preciso. Estará con mucho cuidado la pobre circuncisión. ¿Qué embuste? ¿No hace 2 horas que salimos de allá? Y ya empiezan a ir y venir correos. ¡Qué poco me gustan a mí las mujeres ñoñas y saladitas! De bichos más abundantes no tiene el museo de historia natural. Uy,
da miedo entrar. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Paciencia! ¡Paciencia, calabocha! Ay. Y gracias a que los caballos dijeron no podemos más, esta vez uno vería el número 3. En fin, que los animales amanezcan vivos será poca cosa. Están reventados. ¿Dónde estarán nuestros mozos? Que la cita no quiere. ¡Oiga! Cuando nunca se cita. ¡No, canta mal! ¡Ay, aventura que tenemos! ¡Ay! ¡Qué desventajado que estoy! ¿Gusta usted que le dé una mano, mi vida? Gracias, mi alma. ¡Ripa! ¡Calamocha! ¿Pero qué hallazgo es este? ¿Y tu amo? Los dos acabamos de llegar. ¿De verdad? Ay, no, es broma. Apenas recibía la carta de doña Paquita, yo no sé con quién habló, a dónde fue ni cómo lo dispuso. Solo te digo que salimos esa misma tarde. Hemos venido como 2 centellas por aquel camino. Llegamos esta mañana y encontramos... ¡ay, que las primeras diligencias con los pájaros volaron ya! Y a caballo otra vez, y vuelta a correr y a dar chasquido. ¡Ja! En suma, Bolívar, los cocines y nosotros a medio moler, decidimos parar aquí con ánimo de salir mañana. Mi teniente ha ido al colegio mayor a visitar a un amigo, mientras se dispone a lo de cenar. Fin de la historia. Así que lo tenemos aquí. Y más enamorado que nunca. Celoso y amenazando vidas. Dispuesta a quitarle el hijo a quien discute a su hijo. ¿Qué dices? Ni más ni menos. Ay, cuando lo sepa la señorita. Ahora sí se ve que le tiene amor. ¿Amor? ¡Ja! Casi nada. Otelo fue un pelero para con él. Don Juan un embustero. Y Romeo, un chiquillo inocentón. Ay, ¿qué dirá la señorita? Pero dime, ¿cómo te hallo aquí? ¿Con quién? ¿Cuándo has venido? ¿Ah? Te lo diré. La madre de doña Paquita se puso a escribir cartas y más cartas, diciendo que tenía concertado su casamiento con un caballero rico, cabal y perfecto, y que no había más que ambicionar. Usando a la señorita con tantas propuestas y angustiada continuamente con los sermones de aquella bendita monja, se vio en la necesidad de responder que estaba dispuesta a todo lo que le mandase. ¿Cuánto lloró la pobrecita? Ni quería comer ni podía dormir. Así que pasado el primer susto, tuvo que considerar opciones y escapatorias. Y no hallamos otra salida que la de avisar a tu amo, esperando que si su cariño era verdadero, no consentiría que su pobre vaquita pasara a manos de un desconocido. Hace pocos días, llegaron por ella la madre y el novio. Recogimos deprisa los meriñaques, atamos los cofres, nos despedimos de aquellas buenas mujeres y en 2 latigazos llegamos aquí antes de ayer. Ay, creo que mañana temprano saldremos. No digas más. ¿El novio está aquí en la posada? Sí. Ese es su cuarto. Aquel el de la madre y ese el nuestro. ¿Cómo nuestro? ¿Tú y el mío? No, ahí dormiremos esta noche la señorita y yo. Está bien. Adiós. ¿A dónde vas? Yo me entiendo. Oye, ¿el novio trae algún amigo o criado que le quite la primera sombrilla que la amenaza? Solo un criado viene con él. Poca cosa. Dile por favor que se disponga porque está en peligro. Adiós. Oye, ¿volverás pronto? ¡Se supone! Estas cosas piden diligencia y aunque apenas me puedo mover, es necesario que mi teniente deje la visita y venga a disponer del entierro de aquel hombre. Cuide su hacienda y... Así que ese es nuestro cuarto, ¿vale? No, de la señorita y mío. ¿Bribona? ¿Para? Adiós. ¡Pobrecita! ¡Ay, Rita!
¡Picarona! ¡Desobediente! Porque no miento ni sé fingir. Por eso me llaman picarona. ¡Ay, vamos! Que todavía no es momento para tanta angustia. ¿Ya no se acuerda usted que el año pasado tuvimos un día de campo en la casa del intendente? ¿Cómo puedo olvidarlo? Ay, de aquel caballero que vimos allí, tan galán, tan fino. ¿Qué rodeos? Don Félix, ¿y qué? Que nos acompañó hasta la ciudad. Y que luego volvió y le di por mi desgracia muchas veces mal aconsejada de ti. ¿Por qué, señora? ¿Acaso dimos escándalo? Hasta ahora nadie lo ha sospechado. Pero lo que digo es que un amante como aquel no es tan fácil que se olvide tan rápido de su querida Paquita. ¿Ya no se acuerda usted de aquellas tres palmadas que se oían entre 11 y 12 de la noche? Y de aquella sonora punteada con tanta expresión. Rita, me acuerdo de todo. Pero estaba ausente. ¿Y acaso entretenido con nuevos amores? Eso no lo puedo creer. Eso, hombre. Y todo se engañe ese señor. ¡Ah, qué bobería! Con los hombres y con las mujeres sucede lo mismo que con los melones. ¡Ay, de todo! El que se lleve un chasco por la elección, quéjese de su mala suerte. Pero no desacredite la mercancía. ¿Qué habrá dicho de la carta? Sé bien lo que habrá dicho. ¡Válgame Dios! ¡Pobre Paquita! ¿Y se acabó? No, señora, no dijo eso. ¿Qué sabes tú? Señorita, don Félix está aquí. No me engañes. Ese es su cuarto. Cada noche acaba de hablar conmigo y le he ido a buscar. ¡Me para... quiere! Ay, Rita, qué bien hicimos en avisarle. ¿Ves qué fineza? Correr tantas leguas solo porque yo se lo mato. Voy a traer luces. Procuraré detenerme abajo. Veré lo que dice y qué piensa hacer. Porque encontrados todos aquí, podría haber una desatada entre la madre y la hija, el novio y el amante. Y si no ensayamos bien esta contradanza, nos perderemos en ella. Dice bien, ¿cómo vas a avisarle? Que le quiero ver en cuanto llegue. Firme cuidado, le traeré por acá. Y con aquella tosecilla seca que me da, ¿me entiende usted, no? Solo tiene que salir con cualquier excusa. Yo me quedaré con la señora. Le hablaré de todos sus maridos, de sus concuñados. Del obispo que murió en el aire. Sí, anda, y que no se te olvide todo. Que pierda cuidado. Si quieres que consolarte estoy. Sí, que lo cure, le creo. Calienta el caldo que partamos
caga el gusto de echarme en el correo. ¿Lo entiendes? Sí, señora. ¡Arrita! Esto no corre prisa. Saca el toro de ahí y cuélgalo por aquí, para que no se caiga y se lastime. ¡Ay, qué mala noche que me dio! ¿No será que don Diego tuvo un encuentro por ahí y eso lo detiene? Es un señor tan puntual y tan atento. ¡Y qué casa que tiene! ¡Como una ascua de oro! ¡Y qué ropa tan blanca! ¡Y qué batería de cocina! ¡Y qué despensa llena de cuanto Dios crió! Pero tú, niña, ¿no entiendes a lo que te estoy diciendo? La oigo, pero no la quería interrumpir. Mira, Francisquita, me cansa de veras que siempre que te hablo de esto, no respondas ni una palabra. Ah, no se enfade usted. ¿Te parece que yo no sé muy bien de dónde viene todo esto? Conozco las locuras que están metidas en esa cabeza de chorrito. Ay, perdóneme, Dios. ¿Pero qué sabe usted? ¿Me quieres engañar a mí? ¡Ay, hija! He vivido mucho y tengo mucha penetración para que tú me engañes. Estoy perdida. ¿Pero qué niña esta? Porque ha vivido un poco tiempo entre monjas, se le metió en la cabeza el ser monja también. ¿Pero qué entiendes tú de eso, Francisquita? En todos los estados se sirve a Dios. Pero el complacer a tu madre, acompañarla, asistirla, y él será el consuelo de sus trabajos. Esa es la primera obligación de una hija obediente. Yo nunca he pensado en abandonar a usted, créame. Y la Toquita nunca se apartará de su madre ni le dará disgustos. A ver si es cierto lo que dices. Sí, señora. Yo no sé de ti. Ay, hija, ¿ves lo que pierdes y la pesadumbre que me darás si no te comportas en todo como corresponde? Pobre de mí. Señoras. ¿Cómo tan tarde? Apenas salí, tropecé con el padre guardián de San Diego y con el doctor Rodríguez. Y hasta que no me hartaron de chocolate y cebollos, no me quisieron soltar. De todo esto, ¿cómo va por aquí? Muy bien. ¿Y doña Paquita? Siempre acordándose de sus montañas. ¡Qué demonios! ¿Se mira usted? Son niñas. No saben ni lo que quieren ni lo que aborrecen. En una edad así. Poco a poco, doña Irene, eso no. Precisamente en esta edad, las pasiones son más decisivas que la nuestra. Los ímpetus del corazón son mucho más violentos. De veras, doña Paquita, de buena gana se volvería usted al convento. La verdad. Pero si ella no. Déjala usted que responda, doña Irene. No permita Dios que yo le deje sentir. Pero lo dice usted tan afligido. Es natural, señor. Señora doña Irene, lo que es natural es que la niña esté llena de miedo y no quiera pronunciar palabra que se oponga a lo que su madre quiere que diga. No, señor. Lo que dice su merced, eso mismo digo yo. Porque en todo lo que mande, la obedeceré. Matar y caminar. En cosas tan difíciles, los padres que tienen juicio no mandan. Disimulan, proponen, aconsejan, eso sí, pero matar. ¿Cuántas veces vemos matrimonios infelices y monstruosos? Porque a un padre tonto se le ocurrió mandar en lo que no debía. ¿Cuántas veces vemos a una desdichada mujer que halla la muerte en el encierro de un claustro cuando su madre o su tío se empeñaron en regalar a Dios lo que Dios no quería? No, señor, eso no está bien. Mire usted, doña Paquita. Yo sé que ni mi edad ni mi figura son para enamorar perdidamente a nadie. ¿Qué era, señor don Diego? ¡Ay, déjeme acabar, señora don Diego! Yo me hago cargo, querida Paquita, de lo que habrán influido en una niña como usted, su madre y la hermana circuncisión. Pero si a pesar de todo esto, circunstancias imprevistas la hubiesen hecho a usted elegir sujeto más digno que yo, sepa usted que el cariño que le tengo no la debe hacer infeliz. Y créame, el menor disimulo puede traernos a todos las más terribles angustias. ¿Puedo hablar ya, señor? Ella es la que tiene que hablar. ¿Cuándo yo se lo mande? Pues ya puede mandárselo. Es con ella, ¿no? ¿Quién debe casar? No, con usted. Creo, señor don Diego, que ni con ella ni conmigo. ¿En qué concepto nos tiene usted? Ay, bien me lo dijo su padrino. Y bien claro me lo escribió hace pocos días cuando le di parte de este casamiento. Bien, señora. ¿Qué escribió el padrino? O por mejor decir, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene que ver, sí, señor.
¿No es posible que hubiera adivinado lo que nos está sucediendo? ¡Pero si no está sucediendo nada! ¡Ni hay cosa que a usted la deba disgustar! ¿Cómo quiere que no me disguste? Yo le hablo de mi hija en términos de... ¡Ella! ¡Otros amores! Si los hubiera, la mataba a golpes. ¡Válgame Dios! ¡Pero respóndele! ¿Qué quiere que hables y que yo no chiste? ¡Cuéntale de los novios que dejaste cuando tenías 12 años! ¡Y de los tres infinitos del convento! ¡Díselos para que se tranquilice! Yo, señora doña Irene, estoy más tranquilo que usted. ¡Responde! No sé qué decir. Si ustedes se enfadan... No, hija mía, no. Esto es dar una expresión a lo que se dice, pero enfadarnos no. Por cierto, doña Irene, usted sabe cuánto la aprecio. Sí, señor, lo sé. Y estoy sumamente agradecida. Solo quiero que doña Pasita viva contenta. ¿Y no besarlo? Responde. Sí, señor, lo estoy. En esa razón, puedo asegurarle que usted no tendrá motivos para arrepentirse después. En nuestra compañía, usted vivirá querida y adorada. Y espero que a fuerza de gracias he de merecer su amistad y su amor. Gracias, señor Don Diego. A una huérfana pobre, desvalida como... Pero de prendas tan estimables que nacen a usted merecedora de una mayor fortuna de la vida. Ven, Paquita. Mamá, ¿es lo que te quiere tu madre? Sí, señor. Vamos de aquí. No vaya a entrar alguien y nos encuentre a los tres llorando como chiquitos. Sí. ¿Cómo? Acaba de llegar. Le he dado un abrazo con su licencia y ya sube por las escaleras. ¡Dios! ¿Qué debo hacer? Gracias, usted. Lo que importa es no perder el tiempo en melindres de amor. Al asunto y juicio. Mire usted en el paraje en el que estamos. La conversación no puede ser muy larga. Procura un buen vino también. ¿Y está? ¿Sí? ¡Sí! Voy a quitarle aquí la gente, señorita. Valor y beso. Vida mía, aquí estoy. Bienvenido. ¿Cómo tan triste? No merece mi llegada más alegría. Es verdad. Pero acaban de sucederme cosas que me tienen fuera de mí. ¿Sabe usted? Después de aquellas cartas fueron por mí. Ahí está mi madre. ¿Sola? No. Estará en compañía del prometido esposo. Mejor, no hay nadie más con ella. Nadie más. Están solos. ¿Qué piensas hacer? Si me dejo guiar por esta pasión y esos ojos que me inspiran una temeridad. Pero hay tiempo. Él será hombre de honor también. Y no es justo insultarle porque quiere bien a una mujer tan digna de ser querida. Por ahora nada se puede hacer. Su decoro merece la primera atención. ¿Quiere que esta boda se celebre en cuanto lleguemos a Madrid? Eso no. Los dos están de acuerdo. Y dicen... Dirán, pero no puede ser. Mi madre no habla de otra cosa. Me amenaza. Elisa, por su parte, me ofrece tantas cosas. ¿Y usted? ¿Qué esperanzas le da? Ha prometido quererle mucho. Ingrato. ¿No sabe usted qué? Sí, Paquita, no lo ignoro. Yo he sido su primer amor. ¿Y el último? Y antes perderé la vida que renunciar al lugar que tengo en ese corazón. Todo él es mío, digo bien. ¿De quién más ha de ser? Qué dulce esperanza me anima. Para todo me da valor. Si mañana se van a Madrid, yo también voy. Su madre sabrá quién soy. Allí puedo contar con el favor de un anciano respetable y virtuoso, a quien más que tío debo llamar amigo y padre. No tiene otro allegado más querido que yo. Es un hombre muy rico, y si los dones de la fortuna tienen para usted algún atractivo, esto añadiría seguridades a nuestra unión. ¿Qué vale para mí toda la riqueza del mundo? Ya lo sé. La ambición no puede agitar a un alma tan inocente. ¿Qué le dice, querida? No ambiciono más, ni conozco mayor fortuna. Debe serenarse y esperar a que la suerte mude nuestra presente aflicción en dichas durables. ¿Y qué haré ahora para que a mi pobre madre no le cueste una pesadumbre? Acabo de decirle que no la disgustaré ni me apartaré de su lado jamás. Que siempre seré buena y obediente. ¿Qué camino ha de hallar usted para salir de estos ahogos? Yo lo buscaré. ¿No tiene confianza en mí? ¿Cree que estaría viva si esta esperanza no me animase? Si usted no hubiese venido, mis melancolías me hubieran muerto. Usted acaba de darme la prueba de lo mucho que me quiere. Paquita, yo solo basto para defenderla de cuando quieran oprimirla.
A un amante favorecido, ¿quién puede oponérsele? Nada hay que temer. ¿Es posible? Amor ha unido nuestras almas en estrechos nudos. Y solo la muerte alcanzará a dividirlas. ¡Señorita madre! ¡Su madre se cuida de usted! ¡Ya se va a dar al instante y voy a traerla a cenar! Sí, no conviene que se pase un día. Adiós. Hasta mañana. Con la luz del día veremos a ese luchoso competidor. Un caballero muy rico, muy honrado, muy prudente y con sus 60 años debajo del perfil. Adiós. Felicidades. ¿Quitármela? No, sea quien fuere, no me la quitará. Ni su madre a veces es tan imprudente que se obtiene en este matrimonio rechazándolo su hija. 60 años. 60 años. El dinero, maldito sea, tanto desórdenes origina. Señor, abajo tenemos medio cabrito asado. Al menos eso parece. Una magnífica ensalada de hierbas. Sin mala hierbas ni cosa extraña. Muy bien lavada, escurrida y condimentada por estas manos pecadoras. En fin, no hay más que pedir. Pan, vino. Así que si hemos de cenar y dormir sería... ¡Vamos! ¿A dónde? ¡Abajo! Allí mandé a disponer una falsa y angosta mesa. Me parece un banco de verdad. ¿Quieres sopas? Buen provecho. Si hay alguna real moza que desea cenar cabrito, que levante el dedo. Mire, ¿quién viene por ahí? Es Simón. El mismo, pero ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y qué sé yo, son sacarle, mentir. ¿Me da licencia? Sí, miente todo lo que quieras. ¿Y aquí habrá venido este hombre? Simón, tú por aquí. Ay, Dios, Calamocho. ¿Cómo vas? Lindamente. Ah, me alegro de que estés... Hombre, tú aquí. ¿Qué novedad es esta? ¿Está usted ahí, señor? ¿Y mi tío? Oh, tan bueno. Pero se ha quedado Madrid, vino a... ¿Y quién me lo iba a decir? Y usted cada vez más bajo. Así que usted va a ver al tío. Y tú habrás venido. ¿Y qué calor hay que poner por ese camino, ah? ¿Eh? ¿Alguna cobranza tal vez? Puede ser. ¿Cómo mi tío tiene esa hacienda? ¿Has venido a eso? Voy a molgarzar, ya ha salido el tal administrador. La Diego más marrullero y más bellaco no hay en toda la campiña. Así que, ¿usted viene de Zaragoza? Pues, figúrate. ¿O va usted allá? ¿A dónde? A Zaragoza. No está allí el regimiento. Pero, hombre, si salimos el verano pasado. No hemos andado más de 4 leguas, ¿no? Qué sé yo. Hay algunos que van por la posta y tardan más de 4 meses en llegar. Debe ser un camino muy malo, ¿no? Maldito seas tú y tu camino y la bribona. Pero no me ha dicho si el tío está en la tienda. Bien, sí, señor. Voy a decirle a usted... No eres en este. Mi tío. Aquí hay luz. Buenas noches, Rita. Buenas noches, don Diego. ¿Simón? Aquí estoy, señor. Vamos, todo se ha perdido. ¿Quién es? Un amigo de usted. ¿Cómo muerto? Acerca esa luz. Tío, quédate ahí, señor. ¿Qué haces aquí? Si usted se entera. ¿Pero qué haces aquí? La desgracia me ha traído. Oh, siempre dándome que sentir. ¿Te verás ha ocurrido algo? Dime, ¿por qué estás aquí? Porque le tiene usted ley, le tiene. Ah, a ti no te pregunto nada. ¿Por qué has venido sin que yo lo sepa? ¿Por qué te asusta el verse? Algo has hecho. Alguna locura has hecho que le ha de costar la vida al pobre tío. Si no es más que... ¡Cállate! Ven acá. ¿Qué ha sido eso? Que una ligereza, una falta de obediencia, si usted. Estoy muy arrepentido, considerando la pesadumbre que le ha dado al medio. ¿Pero qué desgracia era esa? Ninguna. De atallarle a usted en este paraje y haberle disfrutado tanto. Cuando yo esperaba sorprenderle, de estar en su compañía una semana sin volverme contento de haberte visto, nada más. No, señor.
¿Quién ha de permitir que un oficial se vaya contra su nombre y abandone sus banderas de ese modo? Si tales ejemplos se repitieran a menudo, adiós disciplina militar. Considere, tío, que estamos en tiempo de paz. Y usted puede estar seguro de que este viaje presume la aprobación y licencia de mis superiores. Si he venido es porque estoy seguro de que no hago falta. Un oficial siempre hace falta a sus soldados. El rey le tiene aquí para que los instruya y los proteja. Para que les dé el ejemplo de su coordinación, de valor, de constancia. Está bien, pero yo ya le he dicho los motivos que me traen. Esos motivos no valen nada. Porque le dio la gana de visitar al tío. Lo que su tío quiere es no verle cada 8 días, sino saber que es usted un hombre de juicio y que cumple con sus obligaciones. Pero yo tomaré las medidas para que estas locuras no se repitan otra vez. Lo que ha de hacer usted ahora es marcharse inmediatamente. Pero señor, si acabamos de llegar... ¡Al instante! Usted no ha de dormir aquí. Pero los caballos no pueden correr ni se mueven. Pues con los caballos y las maletas al mesón de enfrente. Usted no ha de dormir acá. Vamos tú, buena pieza. ¡Menéate! ¡Andando! ¡Abajo con todo! Vayan en el gasto que hayan hecho, sacan los caballos y a marchar. Ayúdenme. Simón, ¿cuánto tienes ahí? Unas 4 o 6 onzas. Dámelas. ¿Qué haces? ¡No he dicho qué decir al instante! ¡Vamos, date prisa! Y tú, ve con él. No te apartes de aquí hasta que se haya ido. Tome usted. Con esto hay bastante para el camino. Vamos. ¿No ves que todo esto es por tu bien? Que es un tremendo desatino el que acabas de hacer. Y no hay que afligirse por nada, ni creas que es falta de cariño. Tú sabes lo que te he querido siempre. Y si obras como te corresponde, seré tu amigo como lo he sido hasta aquí. Ya lo sé. Bien, ahora obedece lo que te mando. Lo haré sin falta. Bien. ¡Al mesón de enfrente! Allí puedes dormir mientras los caballos comen y descansan. Y no vuelvas aquí bajo ningún pretexto ni entres en la ciudad. Mira que yo voy a saberlo. Eso de las 3 o 4 de la mañana, en marcha. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Haré lo que usted manda. Bien, bueno. ¡Vete! ¿Quiere usted con Dios? ¡Sí, me sal la mano al tío! Es que no me atreví, hermano. Y dame un abrazo por si no nos volvemos a ver. ¿Pero qué dice usted? Puede pasar cualquier cosa. ¿Tienes deudas? No, señor, ahora no. Claro, como tú gastas por lo largo, como cuentas con la bolsa del tío. Pero bien, yo le diría al señor Aznar que te dé 100 dólares por cuenta mía. Y mira cómo los gastas. ¿Juegas? No, señor, en mi vida. Cuidado con eso. Buen viaje. Y no hay que acordarse. Jornadas cortas y irregulares y ya. ¿Queda usted enojado conmigo? No. De aportarse como hombre de bien. No lo dude usted. Como oficial de honor. Lo prometo. Adiós, Carlos. La dejo y la pierdo para siempre. Se arregló bien. Luego lo sabrá. No es lo mismo el que piense lo que quede. Después de hecho ya poco importa. Ah, pero eso sí. Siempre el respeto por el tío. Sí, es como una madre. Visto que por esos amores también tengo yo la cabeza. Voy por el todo cuidado, ¿sí?
llegado gente nueva ahora? No, señorita, solo unos que estaban ahí y se han marchado ya. ¿Arrieros? No, señorita. Un oficial y su criado parece que van a Zaragoza. ¿Quién es, dice usted? Un teniente coronel y su asistente. ¿Y estaban aquí? Sí, señorita, ahí, en ese cuarto. No los he visto. Llegaron esta tarde. Ya habrán despachado la comisión que les traía. Buenas noches, señorita. Dios mío de mi alma. ¿Qué es esto? No puedo sostenerme. Desdichada. Señorita, señorita, vengo muerta. Tú lo sabes también. Aún no puedo creer lo que he visto. Pero si aquí no hay nadie, ni maletas, ni ropas, ni... Pero ¿cómo podía engañarme si yo misma los he visto salir? ¿Eran ellos? Sí, señora, los dos. Se han ido fuera de la ciudad. No los he perdido de vista hasta que salieron por la puerta de mar. ¡Indigno! ¡Hombre indigno! ¿En qué te ha ofendido esta infeliz? Ay, señorita, no sé qué decir ante una acción así, tan infame. ¿Qué vas a decir? Que no me ha querido nunca y que no es hombre de bien. ¿Y vino para esto? ¿Para engañarme? ¿Para abandonarme así? Ay, señorita, vámonos rápido, que puede venir alguien. Sí, vamos a llorar. ¿Y en qué situación me deja? Pero ves qué malvado. Sí, señora, ya lo conozco. Qué bien supo fingir. Pero yo merezco ser engañada tan alevosamente. No. ¿Mereció mi cariño ese galardón? Dios de mi vida, ¿cuál es mi delito? ¿Qué?
decir. ¡Calla! Tú y yo, ¿qué iba pensando lo que usted acaba de hacer? ¿Qué fuga es esta? Rita, amiga, por Dios, ten cuidado. Y si oyes un rumor, avísame al instante. ¿Para siempre? ¿Triste de mí? Bien, tírela a usted. Pero no acabo de entender. Ay, don Félix, nunca le he visto tan tímido. ¿No le ha pasado la verdad? ¿Qué amante es ese? 16 años y criada en un convento. Aquí está, señor. Baja inmediatamente y encuentra una luz. Vuelves al instante. ¿Y a quién debo? ¿Es ella la delincuente? ¿O su madre? ¿O sus tías? ¿O yo? ¡Voy! ¡Siglos! ¿Yo? A mi edad tengo celos. ¡Qué vergüenza! Pero esta inquietud que tengo, este desasosiego, estos deseos de venganza, ¿de qué provienen? Otra vez. ¡Ya se ha ido! Pero si usted no está inclinada al hecho religioso,
si no tiene ninguna queja de mí y no piensa casarse conmigo. ¿Qué lágrimas son esas? ¿Y qué motivos le he dado a usted para tal desconfianza? Si yo prescindo de estas reflexiones, si apresuro las diligencias para nuestra unión, si su madre sigue aprobándola... Haré lo que mi madre me manda y me casaré con usted. ¿Y después, Paquita? Después. Mientras me dure la vida, seré mujer de bien. No lo dudo. Pero si usted me considera como tiene de ser hasta la muerte, su compañero y amigo, ¿no cree usted que merezco más confianza? Y no para satisfacer una impertinente curiosidad, sino para servirla, para hacerla dichosa. ¿Dichas para mí? Ya se acabaron. ¿Por qué? Nunca le diré por qué. ¡Ay! ¡Qué obstinado e impertinente silencio! Cuando usted misma sabe que no soy ignorante de lo que hay. Si usted lo ignora, señor Don Diego, por Dios, no finja que lo sabe. Si en efecto lo sabe, no me lo pregunte. Está bien. Si no hay nada más que decir, si esas lágrimas y esa aflicción son voluntarias, llegaremos mañana a Madrid y dentro de 8 días será usted mi mujer. Y daré gusto a mi madre. Y vivirá usted infeliz. Ya lo sé. Estos son los frutos de mi educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña. Enseñarles a que mientan y que oculten sus más íntimas pasiones. Todo se les permite, menos la sinceridad. Tal de que no digan lo que sienten, con que finjan aborrecer lo que más desean, de que se presten a pronunciar cuando se los mandan un sí perjuro, ya están bien criadas. Y se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, la astucia y el silencio de un esclavo. Es verdad. Eso exigen de nosotras. Eso aprendemos de la escuela. Pero el motivo de mi aflicción es mucho más grande. Sea cual fuere, tiene que reponerse, niña mía. Si su madre la ve así, ¿qué va a decir? ¡Hija! Ya se ha levantado. ¡Dios mío! Vamos, confianza. No todas nuestras angustias son tan grandes como la imaginación las pinta. ¡Ay, qué lágrima! ¿Quién conoce usted el genio de mi madre? Si usted no me defiende, ¿quién tendrá compasión de esa desdichada? Yo, su buen amigo. ¿Cómo cree, criatura, que voy a abandonarla en este momento doloroso en que la veo? ¿Qué poco merece toda esa bondad? Una mujer tan ingrata con usted. ¡Ay, qué infeliz soy, señor Don Diego! Yo sé bien que usted agradece como puede el cariño. Lo demás ha sido, ¿qué sé yo? Una equivocación mía y nada más. Usted no tiene la culpa. Vamos. ¿No viene usted? No, Paquita. Dentro de un rato iré por aquí. Venga usted rápido. Sí. Ahí está el señor. ¿Qué dices? Apenas salí a la puerta. Lo vi a lo lejos, iba ya de camino. Empecé a dar voces. Cuando llegué, le dije al señorito lo que usted mandaba. Volvió las riendas y estaba abajo. Yo le pedí que no subiese hasta que usted diera la orden, por si acaso había gente que usted no quería que viese. ¿Qué dijo cuando pediste el recado? Ni una palabra, señor. Muerto viene. A mí me da mucha pena verlo así. No empieces a interceder por él. ¿Yo, señor? Sí, tú. Es un bribón. Como yo no sé lo que era él. Es un bribón que me ha de quitar la vida. No quiero intercesores. Dile que venga. Venga usted a casa, señor. ¿Dónde has estado desde que no nos vemos? En el mesón de afuera. ¿Y no saliste para nada? Sí, señor. Entré en la... ¡Ah, sí! Siéntese usted. Tenía la necesidad de hablarle con su jefe. Le debo muchas atenciones y no era posible volverme a Zaragoza sin estar primero con él. Ya. Pero venir a visitarle a eso de las 3 de la mañana me parece mucho desafío. ¿Por qué no le escribiste un papel? Con este que le hubieras entregado en mejor ocasión, no había necesidad de hacerte trasluchar ni de molestar a nadie.
Si usted lo sabe todo, ¿para qué me llama? Porque su tío quiere saberlo. Y quiere que usted se lo diga. ¿Para qué saber más? Porque lo quiero saber y porque lo mando. Siéntese ahí. ¿Dónde has conocido a esta niña? ¿Qué amor es ese? ¿Qué compromisos hay entre ustedes dos? ¿Dónde y cuándo la viste? Volviendo a Zaragoza, llegué a Guadalajara sin ánimos de quedarme. Pero el intendente, por ser cumpleaños de su parienta, se empeñó en que me quedara allí aquel día. Las gentes convidadas, allá doña Paquita. Yo no sé qué bien ella ni qué provocó en mí un deseo constante, irresistible de mirarla, de oírla, de hablar con ella. El intendente burlándose me llamaba don Félix de Toledo. Observé que doña Paquita me trató con un agrado particular. En fin, no quisiera ofenderla a usted refiriéndole de... Vamos, sí. Supe que era hija de una señora viuda de poco, pero gente muy honrada. Como la casa de campo del intendente está en tienda a la ciudad, fácilmente iba y venía de noche. Vaya, continúa. Hablábamos todas las noches con el recato y las precauciones que ya se dejan entender. Cerca de 3 meses me detuve ahí. Pero al fin era necesario separarnos y me fui ciego de amor donde mi obligación me llamaba. Sus cartas consolaron por algún tiempo mi triste separación. Y una que recibí hace pocos días me dijo que su madre trataba de casarla y que antes perdería la vida que dar su mano a otro. Monté a caballo, corrí precipitado el camino y llegué hasta aquí. Lo demás muy bien lo sabe usted, no hay para qué repetírselo. ¿Qué proyectos eran los tuyos en esta venida? Consolarla, jurarle de nuevo un eterno amor. Pasar a Madrid, verle a usted y echarle a sus pies y pedirle no riquezas ni herencias. Solo su consentimiento y su bendición para efectuar un enlace tan suspirado en que ella y yo fundábamos toda nuestra felicidad. Ya ves, Carlos, que es tiempo de pensar muy de otra manera. Ya lo sé. Tú la quieres. Y yo también la quiero. Su madre y toda su familia aplauden nuestra unión. Ella misma, no hace media hora, me ha dicho que está dispuesta a complacer a su madre y darle la mano. Pero no el corazón. ¿Qué dices? Yo he sido el primero. El único pleito de su marido. Usted podrá llamarse su marido, pero si alguna vez la sorprende y ve sus hermosos ojos inundados en lágrimas, será que por mí las vierte. ¿Qué temeridad es esta? Ya se lo dije. Era imposible que yo dijera una sola palabra sin ofenderle. La mayor prueba que yo pueda darle de mi respeto y obediencia es marcharme de aquí inmediatamente. Ah, ¿con qué te vas? Sí, señor. Y esta ausencia será bien larga. ¿Por qué? Porque no me conviene verla. Si las voces que corren de una presunta guerra se llegaran a verificar, entonces... ¿Qué quieres decir? Nada. Que deseo la guerra porque soy soldado. Carlos, qué horror. Y tienes corazón para decírmelo. ¡Niñas, apúrense! Alguien viene, quizás sea ella. ¿Quién es usted, con Dios? Tú no has de irte, espera. Pero, señor... Te digo que no ha de ser. Pero, señor... Entra en ese cuarto, anda, pasa. Señora Doña Irene, su hija está enamorada. ¡No se lo dije yo ya mil veces! ¡Ay!
¡Ay, sí, señor, que lo está! ¡Esa maldita costumbre de interrumpirme a cada paso! ¡Déjeme usted hablar! Bueno, hable usted. Su hija está enamorada, pero no de mí. ¿Qué dice? ¡Lo que oye! ¿Pero quién le ha contado a usted esos disparates? No me lo ha contado nadie. Yo lo he visto, yo lo sé. Y cuando se lo digo a usted, es porque es verdad. Es que
separarlos o matarlos viene a ser lo mismo. Abraza a tu mujer. Sí, señora, mi sobrino, que con su palmada, su música y su carta me han dado la noche más terrible de mi vida. ¿Qué es esto, hijos míos? ¿Qué es esto? ¿Usted nos perdona y nos hace felices? Oh, sí, hermanas mías. ¿Pero es posible que usted se disponga a hacer un sacrificio? Yo pude separarlos definitivamente, pero mi conciencia no lo sufre. Carlos, si nuestro amor, si nuestro agradecimiento bastara para consolar a usted en tanta pérdida. ¿Con qué el bueno de don Carlos? ¡Vaya! Él y su hija estaban locamente enamorados, mientras que usted y las tías fundaban castillos en el aire y me llenaban la cabeza de ilusiones que han desaparecido. Por una casualidad me he enterado del error en el que estaba. ¡Ay de aquellos que se enteran tarde! En fin, Dios los haga felices y que por muchos años se gocen. ¡Pero venga aquí, señor! ¡Venga, que quiero abrazar! Paquita linda, recibe los primeros abrazos de mi nuevo padre. Ya no le temo a la soledad que amenazaba mi vejez. Ustedes serán la delicia de mi corazón. Y el primer fruto de su amor, no hay, ese es para mí. Cuando tenga en mis brazos, podré decir, este niño inocente a mí me debe su existencia. Si sus padres viven, si son felices, la causa es ella.